Hola, ¿qué tal amigos del Mix? ¿Cómo están? Mi nombre es Chema y hoy estamos muy contentos porque estamos con unos invitados de lujo que dejaron con la boca abierta a todo el mundo y que creen también con muchas ganas de probar todo lo que ellos cocinaban. Sin duda, ellos son los tres cocineritos más famosos de todo el país. Ellos son Alana y Feliz y Joel, los MasterChef Junior. Oigan, chavos, ¿cómo están? ¡Súper bien! ¡Súper feliz! ¡Contentos! Oigan, ¿contentos de estar aquí en Six Flags? ¡Sí! Oigan, platíquenme, el domingo pasado nos tenían con unos nervios, yo me mordía las uñas, bueno, no las uñas, los dedos enteros de saber de quién ganaba. Cuéntenme, ¿cómo vivieron esa presión de la gran final? La vivimos muy tensa porque teníamos nervios nosotros, luego nuestras mamás y luego los del balcón, estamos así, ¡ay, ya! Oye, Alana, platícame, ¿cómo vives ese momento en el que te dicen, la ganadora, la primera MasterChef Junior de México es Alana? Cuando el chef Herrera te anuncia como ganadora, ¿qué pasa por tu mente? Pues sentía muchísima emoción, tenía casi ganas de llorar. No sé, sentí que se paró el tiempo, no me la creía y pues me sentí súper feliz. Y obviamente el Mix TV los quería premiar trayéndolos al mejor parque de diversiones Six Flags, muchachos, así que nos las vamos a pasar fenomenal. ¿Están dispuestos a subirse a todos los juegos? ¡Sí! ¡A todos! ¿No les dan nervios? ¡No! ¡Bueno, un poquito! ¿Qué los pone más nerviosos, el chef Herrera o el Superman? ¡Herrera! Así que vamos a ver nosotros qué tal nos la pasamos aquí en Six Flags. ¡Acompáñenme, chicos! ¡Vengan, vengan, corramos! ¡Amigos, ¿están listos? ¡Sí! Oigan, esto se trata de con la pistola ir dándole a todos los oponentes de Superman, ¿eh? Para salvar Ciudad Metrópoli. ¡Ok! ¿Tú qué tal eres en los videojuegos? No, pues muy bien, tengo muchos videojuegos. ¿Y tú, Efanis? Más o menos. Alana, ¿crees que ahora sí les puedas volver a ganar? Espero, estoy igual que Efanis. ¡Esta es la revancha, muchachos, eh! Así que ustedes, venga, yo ya estoy listo y vamos a jugar aquí en Six Flags México, ¡venga! Muchachos, mucha atención, tenemos que salvar Ciudad Metrópolis. ¡Aguas! ¡Vamos! Oye, ¿qué les pasa? ¡Que no nos dispara así de grueso! ¿Quién ganó? Veamos quién tuvo la mejor puntuación. ¡No puede ser! ¡Ganó! ¡Fantástico! ¡Ganó Joel! ¿Quién gané? ¡Joel, ganaste! ¡Hice victoria, señora! ¡Oigan, increíble! ¿Quién lo viera? ¡Experto en la cocina y también sabemos! ¡Otra vez! Amigos, continuamos aquí en Six Flags México con los chicos de MasterChef Junior. ¿Y qué creen? A nuestras espaldas se encuentra el Batman. Y es al próximo juego que nos vamos a subir, señores. ¡Vean nada más! No les da ñañaras, miedo. ¿Eh? Oye. ¡Nervios, nervios, muchos nervios! Pero ven nada más, iPhone, ¿cómo está con las manos todas tiradas? ¿Estás nerviosa, iPhone? ¡Sí! ¿Más nerviosa que el día de la final? ¡No! ¡No, no! Bueno, amigos, así que, ¿se quieren subir? ¡Sí! Vengan, acompáñenme, vamos de este lado, Fernando. ¿Quién es el más valiente de los tres? ¡Yo!
Bueno, vamos a ver si es cierto, porque no nos quiero ver llorando atrás de la fila y todo, ¿eh? Nosotros seguimos aquí en Six Flags México con el Mix. Derecho reventado de todos los gritos que pegaba Lana, estaba muy nerviosa. ¡Sí! Casi me muere, me desmayo. Dice cinco, padres nuestros. Cinco, padres nuestros. Mira, Joel está como si nada. Después del Batman ya no sientes absolutamente nada. Nada, no te siento nada. Oigan, ¿quieren visitar otro juego? ¡Sí! Efanis, ¿qué tal, eh? ¡Ay, te mira, después del Batman, este no es nada. El Batman se sentía como si se desmayara. Amigos, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. ¿Qué tal se la pasaron? ¡Fue el padre increíble! ¿Cuál fue el juego que más te gustó a ti, Joel? El Batman. ¿El Batman? Perfecto. Pues bueno, mi nombre es José María Telles y nosotros nos despedimos con los niños de Master Champion. ¡Oh!